Bueno, aquí estamos en Metro Sur, señores. Ve, miren, guachen, chachen, observen. Metro Sur. Metro Sur, ¿qué etapa? Solo una etapa. Ahí estaba Carmen, ahí voy a ver qué puta es. Me vamos a ir a ver porque ahí nunca he ido. Ahí adentro. Ajá. Ahí estaba Carmen. Señores, estamos en una tienda de electrodomésticos, accesorios, repuestos. Estos son bafles para que amenicen una fiesta. Este le hace boom, 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 boom. Pero aquel le hace más fuerte. Aquel le hace bam, 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 bam. Estás loco, te haré de uno de esos. Mira esto. Oh, el trípode, ¿no? ¿Cómo ¿qué cuesta ese trípode? ¿Qué cuesta ese trípode? ¿Qué cuesta este trípode? Ese le cuesta 18. ¿Qué es? ¿Y este? Más grande que el tuyo. Sí, 30. 30. Oh. Y hay que comprarle los accesorios, ¿ah? Ya vos bajando la grabación. Puta, no, este es el Justin Bieber de la... ¿Ah? Lo está grabando. Justin Bieber salvadoreño, señores. Vamos a ir a Metro. Sí, pero ahorita solo vemos ahí qué hay. Quiero ir ahí a Justin. Tenemos años de no venir a Metro Sur. Casi no ha cambiado mucho desde que se inició. Lo que han ido y venido han sido ¿cómo se llama? Los comercios. Los comercios. Pero de ahí en lo físico. Está igual. Vamos a Metro. Sí, vamos a Metro. ¿Hubiera dejado eso? No, ahí voy bien así. Va a ser otro. Es que no estaban aquí los tacos, los pasos. No, es en mi persona. Esta es la pasarela que conduce de Metro Sur a Metro Sur. Para que la gente, mira, no se atraviese las callezuelas. Para que no toren, no mire el Chucho. Anda de paseo. Pobrecito Chucho, lo están ahorcando. Mira cómo se ve esto. ¿Qué? Que olvide ahí, se le mira cómo es la vista de pendejo. Y allá ve. Señores, estamos en Mai Mai, una tienda tradicional de no sé cuántos años ya. Esa es una marca de, obviamente, representativa de Mai Mai, vea. Depende también de lo mío. Andamos buscándole una billetera aquí a mi señor esposo. Yo creo que de esas vas a alcanzar a agarrar, de esas delicadas, de las que están allá. Mejor estas. De estas. Oh, también esas, mira, están delgaditas, ve. Esta está buena. Esa está bonita, mira. $17. Mira, esa está bonita, mira. Esta está bonita. ¿Cómo se llama usted? Félix. Mira. Don Félix, ¿cuántos años es que tiene la Mai Mai? 54 años. Vaya, escucharon, 54 años, señor. 54 años en el mercado. Gracias. Este es marca salvadoreña. Estamos en la sucursal de Metro Centro, así es que venga. No. Esta es que la Teto, ajá, la Teto, no, la Go es de acá y la Toto es importada. Okay. Por eso te digo, es parte de la distribución, pero esa está bonita. Sí, está bonita esta. Fíjate que me gusta. Llévatela y vamos a... Si el hecho que sea importada, porque mira, aquí está esta. Esta. Pero esta ya la habíamos visto. Pero esta está muy grande. Esta está bonita. Vaya, va.
Aquí están viendo ellos. Modelala, mi amor. Así, con la carterita, así, con la manita así dobladita y... Bueno, vamos a ver en qué se deciden, señores. Nos vemos al rato. Es la séptima etapa. Grave. Aquí me lo hubiera puesto. Tanto y tanto junto a mi esposa, señores. No compré ni mierda. Un rico y delicioso sorbete de la nevería. Donde siempre hay dos por uno. Siempre hay dos por uno. No, ya no, no hay. No, ya no hay. Ya no hay dos por uno. Ya no hay dos por uno. Oye, no, pues. ¿A dónde dice dos por uno? Ya no hay. Tienes que comprar todo, vos. Estuvimos en Metrocentro, Metrosur, Metro nos falta Metro Este, Metro Oeste. Centro. Nos falta pegar la remada porque hasta el otro lado hemos dejado la camioneta. Hay que caminar todavía. Ahí nos venía a traer aquí. Y aquí hemos andado grabando de incógnito porque supuestamente no es permitido. No es permitido la gente, bueno, la seguridad aquí no deja. Allá quieren, vos podés andar filmando. No quieren que se den cuenta del desvergue que tienen aquí. Entonces, hacer videollamadas. Entras a los bancos con el teléfono. Yo no le creía a dónde. Entras a los bancos con el teléfono pudiendo hacer videollamadas. No te dicen nada. Nada que ver. Marco es feliz allá o por la internet. No. Por la internet. Cuando fuimos a Nueva York, bueno, ¿cuántas horas fueron lo que hicimos para Nueva York?